Doctora, las conclusiones de la reunión. Mira, la reunión de hoy ha sido una reunión tensa, muy difícil. Nosotros siempre venimos con toda la predisposición, pero para escuchar ofrecimientos razonables. Entendemos que el de hoy es un ofrecimiento sumamente mezquino con respecto a lo que uno espera. ¿De cuánto? Estamos hablando de un 20% de aumento, de un 20% en dos pagos, y nosotros no hemos tenido otra cosa más que decirle al ministro que ese es un ofrecimiento para que por ahora le digamos que no, rotundamente que no. Ustedes saben que nosotros siempre hemos sostenido el hecho de decir la verdad, que nunca adornamos ninguna propuesta, que nuestras consignas son con respecto a los aumentos que sean totalmente en blanco, que nos negamos terminantemente a las cifras no remunerativas, que tampoco se han considerado ninguna cifra en negro, porque eso en la primera reunión ya lo habíamos anticipado. Nos costó 3 años y medio blanquear casi el 100% de nuestra boleta como para hacer un salto atrás. Y nuestros compañeros tienen que saber que ese aumento que se ha propuesto, que son 150 puntos a la base de cálculo, cuando se traduzca luego en el bolsillo va a ser menor, porque todavía hay algún decreto no remunerativo de 200 pesos y los compañeros de las categorías D hacia abajo tienen una suma compensatoria que no se va a ver afectado. Entonces es una propuesta que nosotros consideramos, y así lo hemos hecho saber, y por eso no hemos demorado, hemos puesto toda la voluntad de nuestra parte. Y creo que también el ministro de Salud, fundamentalmente sobre el final, para no dar por terminada estas reuniones, y entonces hemos decidido volver a reunirnos el jueves en horas temprano de la mañana, porque ustedes saben de que cerca del mediodía hay una convocatoria, que aprovecho también para decirlo, con respecto a la protesta por el impuesto a las ganancias, porque el salario familiar va desapareciendo, para que las paritarias sean sin topes, y queremos convocar a todos nuestros compañeros a que se acerquen también a la plaza a las 11, 11 y media del día jueves para manifestarse. Ahora, doctora, hablar de un 20% es de una oferta menor todavía a la que se había hecho en la primera reunión, donde la oferta era de un 23%. Así es, vos lo has dicho, Carolina. Así es. Entonces nosotros creemos que, por eso creo que cuando hablamos con los números en la mano, nos entendieron. Y yo creo que apelo no a la sensibilidad, a la razonabilidad de nuestros ministros, para que verdaderamente Salud, que ha protestado mucho durante mucho tiempo, pero ¿por qué? Porque no teníamos el diálogo. Nosotros a la mesa de diálogo la vamos a cuidar, pero mientras hablemos de cifras razonables y con la verdad y de cara a nuestros compañeros. ¿Qué aducen los ministros para haberle hecho este ofrecimiento tan bajo? Que la situación de la provincia, que los otros gremios lo han comprendido, que todos han entrado en razón de los que ya han acordado, menos nosotros. Nosotros no nos inmiscuimos en la vida interna de ningún gremio. Ellos sabrán por qué aceptaron lo que aceptaron. Nosotros, como siempre, le vamos a decir a nuestros compañeros la absoluta verdad. Confían en nosotros, en nuestro patrimonio, y esta es la verdad. Lo que sí, sobre el final de la reunión, quedó la puerta abierta, que nosotros no la cerramos y ellos tampoco la han cerrado, para reunirnos el próximo jueves. Le hemos pedido ser también a las 9:15 para poder ir a la convocatoria de la CTA el jueves al mediodía. Doctora, ¿se analizan medidas de fuerza? Siempre, autoconvocados, tiene siempre las medidas de fuerza, las tenemos ahora reservadas para cuando fracase el diálogo. Las medidas de fuerza era porque este gobierno no nos escuchaba. Serán, si es que fracasa, vamos a dejar todo
para que la comunidad y nuestros compañeros tengan la tranquilidad, pero las medidas de fuerza siempre son evaluadas y están consideradas. Nosotros tenemos una maquinaria aceitada en este respecto y bueno, saben todos que autoconvocados a veces empieza despacito con las medidas de fuerza y el tiempo nos favorece en la protesta, ¿no? Siempre vamos creciendo a medida que pasa el tiempo, nunca decaímos en ese sentido. Doctora, ¿por qué dice no vamos a mentir, alguien está faltando a la verdad? No, no lo sé. Nosotros siempre a nuestros compañeros, y yo me dirijo a ellos, aprovecho todos estos micrófonos para ratificarles que esta comisión negociadora siempre va a hablar sin adornos y comenzamos los porcentajes que ustedes nos pedían. Creíamos que era conveniente, después de la reflexión de una semana por parte de ellos, bueno, estamos parados un 0,9% más que la primera oferta, y lo vemos absolutamente insuficiente. Gracias. Bueno, René Ramírez, las conclusiones de la reunión mantenida con los ministros. Bueno, en realidad es una reunión para ratificar nuestro pedido de acá de ATSA, como gremio mayoritario, pidiendo la elevación del piso salarial que está hoy en 3.100 pesos, llevarlo a 4.000 pesos como mínimo, porque eso satisface las categorías más bajas y mantener el porcentaje del pedido en el 32%, como nosotros venimos reclamando desde hace de la primera reunión. También reclamar el ítem de la ropa, que el Estado pague la ropa, ya que no la provee, la pague, digamos, una cifra única anualmente, como dice la ley. También el pago de las guardias activas de 12 a 24 horas. Y bueno, ellos han quedado a analizar en números realmente cómo va a impactar esto en gasto de la provincia. Y el día jueves nos están contestando por sí o por no. ¿Y nosotros? Sí, insatisfactorio. Así que bueno, nosotros de 24%, 22%, nosotros decimos que no, que nosotros seguimos manteniendo esta postura y queremos que se defina por lo menos el día jueves cuando vengamos a la nueva reunión. Una cifra que satisfaga tanto a las categorías más bajas como a las altas, que es lo que queremos nosotros. Y no será así, estaremos liberados nosotros ya a tomar las medidas del caso que sean necesarias, seguramente con una movilización de los compañeros. ¿Cuánto es lo que ustedes van a aceptar? Nosotros pedimos 32%, algo similar al conseguido el año pasado, y también elevar el piso. Bueno, veremos el jueves cuál es el último ofrecimiento del gobierno y de ahí decidiremos en consecuencia. ¿Cuáles fueron los términos del diálogo y de la reunión? Bien, en armonía, como siempre. Nosotros venimos 10 años negociando para Italia y bueno, sabemos, digamos, un poquito de estas cosas. ¿Son optimistas con que se pueda llegar a resolver antes que termine marzo? Sí, nosotros queremos que esto se resuelva lo más urgente posible porque ya la semana que viene ya se están liquidando los haberes del Ciprosa y no queremos que vayan incluidos con el mes de marzo y no se dilaten el tema de las planillas adicionales, que lo único que hacen es confundir la liquidación del compañero. Doctora, ¿qué resultados puede arrojar de esta reunión? Bueno, yo siempre digo que todo diálogo es positivo. Por supuesto, todavía no estamos en un acercamiento al petitorio nuestro, que pretendemos que un profesional por lo menos esté en los 7.200 pesos. Estamos en un ofrecimiento de 180 puntos en la base de cálculo, eso está rondando en un 24%. Por supuesto que no hemos aceptado y hemos pasado a un cuarto intermedio para el día jueves para tener una nueva reunión, a ver si logramos acercar nuestra posición. Siempre en nuestra posición queremos que sea la cifra remunerativa, o sea, en blanco, para que eso beneficie al trabajador, tanto al trabajador activo como aquel que se va a jubilar. No nos interesa ninguna cifra en negro. E incluso estamos pidiendo el blanqueo de alguna cifra en negro que ha quedado para que eso se multiplique, ya sabéis, por la base de cálculo y por lo tanto influye en el básico del trabajador. Y nosotros seguimos insistiendo que pretendemos llegar a mucho más. Yo creo que en la próxima reunión nos estaríamos acercando mucho más a lo que nosotros estamos pidiendo. Por ahora quedó en este impasse y la respuesta la el jueves creo que vamos a tener un mayor acercamiento y espero que el gobierno haga mejor los números y un mejor ofrecimiento para que podamos a ver si cerramos. ¿Se va a mantener una mesa de diálogo o ya se habló de tomar medidas de fuerza? No, no, nosotros, Sumar siempre mantiene la mesa de diálogo porque prima la sociedad más necesitada nunca debemos dejar de atender. Entonces nosotros yo creo que el diálogo no debemos cortar
hasta que no se cierre esta paritaria. Por supuesto, los tiempos no nos interesan, lo que queremos es el mejor sueldo para el trabajador de la salud. ¿Entonces serían retroactivos los aumentos? Retroactivo siempre al 1 de marzo, lo estamos pidiendo, por supuesto, eso quedó muy claro. Tampoco no hablamos ni siquiera de dos cuotas, nada, hablamos de puntos en la base de cálculo, siempre remunerativo, ninguna cifra en negro. ¿Le ofrecieron algo en negro entonces? No, nosotros hemos pedido que se blanquee la única, digamos, cifra en negro que tenemos, que la tratemos de blanquear. ¿Por qué? Porque queremos que mejore el salario también del trabajador próximo a jubilarse. Y también un petitorio importante que nosotros venimos insistiendo y que quiero que llegue a las autoridades nacionales, nuestro diputado que nos representa, nuestros senadores a nivel nacional, que queremos, así como los docentes se le computan los dos últimos años para el haber jubilatorio, no puede ser que en salud se nos compute los 10 últimos años. Hace 10 años nosotros percibíamos de sueldo 570 pesos. Entonces, al computarse, por supuesto, que actualmente el monto que está percibiendo como activo se reduce enormemente, además de que no nos pagan el 82% móvil. Todavía peor. Por lo tanto, yo solicito que hasta tanto se nos dé el 82% móvil, que empecemos a trabajar activamente por la ley de carrera sanitaria, pero que se computen los dos últimos años. Si bien es cierto, dice, es un tema nacional, pero creo que tenemos representantes provinciales a nivel nacional que tienen que ver este tema de la salud. La salud es lo más importante en materia para que nosotros podamos tener vida y atender a toda la población. Necesitada y que es la que concurre a nuestro hospital. En el segundo encuentro con el Ministro de Salud en el marco de paritarias. Bueno, para AME es un balance parcialmente positivo. Decimos que es parcialmente positivo por lo siguiente. Nosotros hemos pedido, aparte de un incremento en el básico de nivel, del nivel A, que es el de los profesionales, habíamos pedido una serie de otros ítems, como por ejemplo actualizar el seguro de mala praxis una sola vez en el año, ha sido concedido. Hemos pedido una mejora para los que trabajan en zona desfavorable y muy desfavorable, se lo va a analizar hasta el día jueves, pero aparentemente también va a ser positivo. La otra cosa que nosotros habíamos pedido está en relación con crear una estructura para que los reemplazantes a fin de año estén con tiempo, ¿no es cierto?, previsto y no haya problema de gente, como existe todavía, que no puede salir de vacaciones porque no se consiguen reemplazantes o porque no se remunera tiempo al que hace reemplazo, eso también no va a haber problema. Otra cosa que habíamos pedido que está en relación con otorgarle la función jerárquica a los médicos internos de CAPS que hacen 24 horas, nos van a contestar el día jueves, pero aparentemente tampoco habría problema. Le he mencionado entonces en primer término lo positivo. Ahora le voy a mencionar lo negativo. Lo negativo está en relación con que nosotros habíamos pedido para la base de cálculo un incremento de 250 puntos, que lleve la base de cálculo de 750 a 1000 puntos. Para eso hay dificultades, ofrecen llevarla a 930, 940 puntos. ¿El porcentaje cuánto sería, doctor? Mire, el porcentaje que nosotros habíamos pedido de llevarla de 750 a 1000 orillaba el 32%, lo cual nos parecía a nosotros razonable, porque era similar a lo obtenido el año pasado. Hay que reconocer, por supuesto, que con la base de cálculo más alta, mantener el mismo porcentaje sería un incremento bastante mayor. Pero lo mismo, esto que ofrecen ahora, a nosotros nos parece todavía insuficiente, motivo por el cual este último punto va a ser de nuevo debatido el jueves de esta semana, ¿no es cierto? Espero un mejor ofrecimiento entonces para ese día. Quiero creer que sí. Quiero creer que sí y creo que los otros ítems, si se conceden, son algo importante. Pero como le digo, todavía el básico de nivel para nosotros es insuficiente, ¿no? Bueno, se habló de un tanto por ciento que a nosotros no nos ha convencido, entonces vendríamos el jueves que viene a otra reunión. Ya va a estar más hablado el tema con el Ministro de Economía,
y el jueves pensamos que tenemos una respuesta ya a lo que nosotros hemos hecho un pedido. ¿Cuál es el ofrecimiento que han recibido ustedes por parte del Ejecutivo? Nosotros el pedido que le estamos haciendo es que realmente vea la categoría F y la E para que de ahí en adelante podamos manejarnos, porque el empleado del Ciprosa está cobrando muy poco y estábamos hablando en un tanto por ciento, por lo menos del 30% de sueldo. ¿El porcentaje ofrecido por el Ejecutivo de cuánto ronda? Y están en 180 puntos, 150 puntos, que no nos convenció a nosotros. ¿Y el porcentaje cuánto es? Un 24% más o menos. Sí. Así que bueno, ahora lo vamos a ver, hasta el jueves que viene le damos y lo esperamos a ellos. ¿Cuáles son los otros puntos que piden ustedes también? En la categoría F, por ejemplo, nosotros hemos dicho de que se podría manejar que un tanto por ciento en la comparación de un monto mayor. Porque va a cobrar muy poco el empleado del Cipros. Están viendo por las categorías más bajas, sí, entonces. Estamos viendo por la categoría más baja. Bueno, como siempre, resaltamos la importancia del diálogo, ¿no? La buena predisposición de todos los gremios. Nos hemos juntado con las 5 organizaciones gremiales, con CITAS, con SUMAR, con AME, con ATSA, con UPCN. Y la verdad es que, bueno, avanzando, ¿no? Lentamente en las posibilidades nuestras, los pedidos. Así que bueno, la verdad es que todavía no hemos llegado a un acuerdo, vamos a volver a reunirnos el día jueves a ver si podemos seguir acercando opiniones. ¿Se destaca el diálogo, doctor, en todos estos encuentros? Sí, sí, creo que lo más importante es eso y la voluntad también de llegar a un acuerdo dentro de las posibilidades, ¿no? Que tienen que ver con los recursos que tiene el Estado y la necesidad de dar un buen aumento salarial. Doctor, sin embargo, Cita dijo que fue una reunión tensa. Bueno, lo que pasa es que sí, son reuniones tensas, de mucho trabajo, en algunos momentos hasta agobiante, porque la verdad es que estamos discutiendo y en la medida de nuestras propias posibilidades. Y la verdad es que se pone todo en la mesa, pero la verdad es que es una reunión tensa, pero bueno, de esta tensión es que se generan los avances. Desde CITAS argumentan que hubo un ofrecimiento incluso menor al del primer encuentro. No, en realidad lo que empezamos, nosotros hemos estado hablando con los aumentos, con los parámetros nacionales, con los parámetros que la provincia le ha dado a los otros gremios, estamos discutiendo de un aumento que está cerca, por arriba del 20%, ¿no? 24%, 20%, que en realidad tiene que ver con la pirámide salarial del Sistema Provincial de Salud. Nosotros hablamos de la base de cálculo y puntos a la base de cálculo. Bueno, estamos discutiendo cuáles son los valores y cómo repercuten cada uno de estos, cómo repercute también el impuesto a las ganancias. Estamos viendo todo el panorama completo, inclusive también con otros gremios, el tema de que estos aumentos muchas veces requieren que para las categorías o los niveles más bajos se adhie o se sume un piso salarial también para que este aumento llegue a todas las categorías, ¿no? ¿Hubo promesa de parte del Ejecutivo de aumentar el porcentaje o esperan que bajen las pretensiones? No, estamos en plena negociación, o sea que acá todavía falta mucho y bueno, vamos a ver si la próxima reunión, que es el jueves, podemos avanzar. Doctor, es un marco totalmente distinto a comparación de paritarias anteriores. Bueno, yo creo que todas las partes hemos ido aprendiendo y estamos justamente con la idea clara. Nosotros respetamos sobre todo lo más importante para nosotros, que nuestra actividad tiene que ver con el derecho a la salud de la población, y todo el trabajo que hacemos es justamente para que ese derecho no se vea afectado, ¿no? Así que bueno, la verdad es que estamos con toda la intención de llegar a un acuerdo sin conflicto.